Sara Carbonero recibe la visita de el cantante Nacho Taboada, en el hospital. El artista Nacho Taboada, actual novio de Sara Carbonero, ha visitado a la periodista deportiva tras su operación de urgencia. La pareja se ha caracterizado por la discreción y varios medios de comunicación señalaban que el cantante aún no había ido a visitar a Sara. Que ya había recibido visitas de su madre, de su hermana Irene y de su amiga Isabel Jiménez, en la sede de la Clínica Universitaria de Navarra en la ciudad de Madrid, donde sigue ingresada. Pero ningún medio de comunicación había captado una imagen de su novio, hasta ayer. Nacho Taboada llegaba conduciendo su coche, sin quitarse la mascarilla en ningún momento en un intento de pasar desapercibido y accedió al recinto casi cuando ya se hacía de noche en un intento de evitar alguna fotografía de su entrada en el centro hospitalario. La revista Hola ha publicado las imágenes en exclusiva. En estos momentos, Nacho junto a la familia y la presentadora de informativos Isabel Jiménez, son el pilar de Sara Carbonero en un momento tan complicado. No es la primera vez que la influencer tiene que pasar por quirófano desde que le diagnosticaron el cáncer de ovario hace 3 años. La diferencia, esta vez, fue que fue urgente y se ha publicado la información cuando Sara todavía está recuperándose de la cirugía en el hospital. Incluso, Iker Casillas, su exmarido y con el que tiene 2 hijos en común, tuvo la intención de no viajar con la delegación de Radio Televisión Española a Qatar para cubrir los partidos de la selección española del Mundial de Fútbol. Pero decidió ir para que no saltasen las alarmas. El enfado del exportero del Real Madrid en las redes sociales demuestra que, a pesar del esfuerzo, finalmente no pudo evitar que se publicase la información. Isabel Jiménez ha hablado con algunos de los colaboradores de Sálvame, que no han dudado en preguntarle en los pasillos de Mediaset. Y ha asegurado que todo está bien, Sara está tranquila. Ana Rosa Quintana, que el año pasado fue diagnosticada de un cáncer de pecho, también ha mandado un mensaje a la que fue su compañera en Telecinco asegurando que lo que ella ha pasado, lo puede pasar cualquiera. Cuando una persona padece una determinada enfermedad, va a una revisión rutinaria y se encuentra que hay cosas a las que hacer frente. Hoy en día, todo está muy controlado, esto sucede por haber un proceso y por estar supervisada. No es algo extraño. Solo hay que dejar que Sara se recupere, que lo va a hacer.